listen here. Buenas noches a todos, mi nombre es Dudy Wallace y estamos aquí en Logroño con mi speecher Iván Nieto. Quiero que chequeéis el número de la revista The Medicine, que está en la web themedicine.com, y quiero que chequeéis la entrevista de Darmo y la del mes de febrero, la que sale mi hombre Jules en la portada, que será un reportaje también de este servidor Heavy Dudy Wallace. Estáos pendientes. Hacemos que suba un poquito la temperatura de aquí. Pero esto tiene que ser, vamos a ver, lo petamos. No. Esto lo petamos. Sí o sí. Sí o sí. Está claro. Sí o sí. ¿Sube la temperatura o qué? Suéltalo, Spitzer. Suéltalo. Sí, ajá. Fiebre. Yeah. Cómetelo. Escúchalo. Sí, ajá. FIBPRE, fiebre. Esta mierda es de todo menos alegre. Una ciudad arde, mis hombres con hambre. Tengo una deuda, la pago con sangre. Distrito Centro, Madrid enfermo, suburbano. Comparte city con creyentes y profanos. Chicos en crisis y polis gusanos, quemando rueda contigo tus hermanos. Dinero, droga, narco, mucha gente está metida en este charco. Y mientras aquí sube la temperatura, aprendes a defenderte, la calle es dura. Chicos, malos, delito, esta mierda está sonando en tu distrito. Violencia gratuita, legalitos, es la mierda que me mata pero necesito. Estamos aquí en Logroño, en la sala Bribay, ¿no? Un saludo para toda la gente de la web themedicine.com. Se queda lo que ahí está nuestro hermano Darmo para el mes de marzo y vienen cosas calentitas. Salía bien, fui avanzando, creció la pelota. Exprimí la mala vida, ya no queda ni gota. Agota, no puedes aceptar la derrota. Palabra de un soldado con el alma rota. Tú juégala bien, solo hay una vida. Si no la juegas bien, acabará la partida. Yo sigo con mi mierda reconocida. Cuanto más alto, más tolerada caída. Yo trabajo en este rollo, solo se promociona. Si tuviera que vivir yo con tu persona. The world is jealous, cómpralo o véndelo. Petrodólares el rollo, ¿quién es humo? No lo llegarás a ver ni con gafas de sol. That's the film in a truck.
Estoy yo, estás tú, está todo, ok. Suma y sigue hasta que no haya nada. Let's go. El sonido y el ambiente son perfectos. Lo que hay lo reinvento. Lo llamamos nuevo por defecto, viejo es cierto. La atención, nena, guárdala en el bolso. Junta tus complementos, ahora dame un beso. Suave, intenso. Donde hay amor no hay odio. Donde hay odio hay porno. Que sí, yo soy un listo. Pero lo que hay en tus ojos tú ya no eres. De puta madre, acabamos de dar el vuelo, la gente de Logroño muy caliente, muy bien, rimando todos los temas, pasándoselo bien, una cosa familiar y muy agradable, y de puta madre, la verdad es que nos vamos contentos de Logroño. La verdad es que el que haya pagado yo creo que ha disfrutado y ha salido contento de este pequeño evento, que a todos nos ha gustado. ¿Qué opinas, Ludi? Yo lo veo genial. Logroño, buen sitio, buena peña, buen directo. Todo serio. Ha estado muy bien, la verdad es que hemos estado muy a gusto, hemos tocado, la gente se lo ha pasado bien, lo hemos hecho rollo familiar porque es una ciudad acogedora y la gente pues te recibe de puta madre. Entonces, pues nos lo hemos pasado bien, ellos se lo han pasado bien y todo el mundo a casa contento. Subiendo de nivel, Jesús es camarón. Hombre, yo, si él me acepta, yo le propongo matrimonio. O sea, Ludi Wallace en un concierto es como... Es tener a lo más grande contigo y vamos, yo estoy encantadísimo de que venga conmigo. Sí, porque es grande como artista encima, y como persona. Pero como persona que encima es para darte un paseo con él de la mano. Sí, o sea, nada. ¿Cómo decirte? Yo encantado. Maravilloso, Ludi Wallace número uno. Mano, pilla. Siempre se puede crecer. La próxima fecha es la semana que viene que nos vamos a Orense, día 8, en la sala Teatro Teixeira de Orense, ahí os esperamos y luego pues nos vamos a Madrid la semana siguiente a hacer un mini festival ahí con Emilio Rojas, Estese y un poquito rollo Madrid ahí para petarlo. Hombre, mi opinión respecto a olvidarlo me parece una falta grave para todos aquellos DJs que lo olviden, puesto que el scratch, aparte de utilizar los platos como si fuera otro instrumento de música, como puede ser un saxo a otra escala, me parece que hay que introducirlo precisamente por eso que decís, ¿sabes? Para que no se olvide la cultura de lo que es el scratch, que es bastante grande y todos sabemos de dónde viene, y hemos visto que comentan el scratch. Esto es algo grande, ¿sabes? Iván es un señor, ¿sabes? De soltarlo en un directo y nada. Un señor no soy yo, un señor es esto. Esto es un señor. No es un señor, es un príncipe, para el que no lo sepa. Se llama Ludi Wallace y aparte de ser un MC de puta madre, es que encima como persona... Bueno, ¿cómo decirte? O sea, yo me salté la clase de ética, pero él no. Esto es cuatro entre caballeros, esto es un señor Iván Nieto, ¿sabes? Se llama Ludi Wallace, man. Menudo aquí me hemos formado, así sin comerlo ni ver. Categoría. Categoría. Categoría.